Ahora fue una reunión muy nutritiva, muchas entidades han participado, esta Comisión Vegetal Santafesina. En este tema en particular fue por el achaparramiento de maíz. La verdad que nosotros habíamos encarado este tema en el área de, como Comisión de Emergencia Agropecuaria, decidimos como en ese ámbito, donde participan algunas de las entidades que estaban hoy enriquecimos porque se sumaron muchas otras entidades con un enfoque más técnico sobre la sanidad vegetal, y nosotros también desplegamos áreas nuestras que más involucran lo que es sanidad vegetal. Fue una muy buena reunión, nosotros hoy presentamos algunos pedidos, algunos puntos que fueron todos aprobados, consensuados. Esta comisión aconseja a la autoridad, al ministerio, tomar algunas acciones. La primera de ellas era declarar la plaga en la provincia de Santa Fe y elevar ese pedido a Nación, que también Nación lo haga. Esto también había gente de SENASA, así que también va a ser, fue charlado hoy con las autoridades de SENASA locales. Esto nos permita desplegar, no es condición sine qua non, pero la verdad que nosotros tenemos pensado todo un programa a escala provincial y hacerlo en el marco de una declaración de la ley de plagas es lo adecuado. Lo que estamos pensando como programa es primero hacer foco en lo que es vigilancia y monitoreo, que es lo que falló en este tema, y eso es uno de los ítems a trabajar. El segundo ítem es capacitación e información. El productor y los ingenieros agrónomos están requiriendo información y capacitación, eso es urgente. Y el tercer ítem es involucrar a la ciencia y la tecnología. Hoy fue convocada la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que va a estar colaborando con nosotros, junto con el INTA y las universidades, para cuestiones que hacen al maíz particularmente, no solo en cuestión de genética, sino también de tecnologías para mitigar la población de la chicharrita de maíz, que es el vector, ¿no?, que se alimenta del grano de maíz. Está en discusión si es el término no me va a salir, pero es que solamente consume maíz, pero en principio sí, se aloja en el maíz, por lo cual ese estrago afecta no solo que se lo come entero o lo afecta a la calidad del grano, pero además genera un complejo de bacterias que también afectan a la planta. Esto ya lo venimos hablando con provincias vecinas, puntualmente con Córdoba y Entre Ríos, que son con las que estamos llevando algún pedido de Nación, pero ya hemos hablado con Chaco y Santiago del Estero y estamos... seguramente la semana haya novedades, probablemente la semana que viene tengamos alguna visita de autoridades nacionales, de todos los organismos de bioeconomía, hasta INTA, INASE, SENASA, etcétera, con todas las provincias. Estamos tratando de tener esa reunión con todas las provincias afectadas por la chicharrita, con Nación, para abordarlo en los dos aspectos, el técnico, que son estos capítulos que mencioné recién, y también el aspecto financiero.